Desde el inicio de este mandato tenemos muy claro que es esencial reforzar el trabajo en los jóvenes, en la adolescencia, en la juventud de nuestra provincia. Y en este sentido, pues ya se han celebrado varias ediciones del concurso de cortometraje contra la violencia machista, Cuando el roce no hace el cariño, y ello pues nos deja una imagen bastante clara de cómo los jóvenes y las jóvenes pues muestran el tema del maltrato y de la desigualdad. El Servicio de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación busca, con el programa titulado Rodaje con G, llegar a 2.000 escolares en municipios con población menor a los 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Este programa consiste en una serie de talleres audiovisuales con el objetivo de reforzar las políticas destinadas a prevenir la violencia de género y promover relaciones igualitarias entre chicas y chicos. El objetivo es llegar a los 80 talleres con más de 400 horas de formación. La diputada de Igualdad, Juventud y Educación, Isabel María Moya, ha presentado este programa que tiene tres líneas de trabajo: la comunicación audiovisual, la publicitaria y una tercera dedicada al movimiento creativo y el lenguaje corporal.